Temolotitos y temolotitas, sean ustedes bienvenidos, welcome, una vez más a un videito del Molcajete Squad. El día de hoy les vamos a enseñar el nuevo agente de la temporada 10 de Apex Legends, nuestro el buen Seer, que básicamente es otro detector, ¿no? Parecido a Bloodhound y a Crypto, lo que va a hacer acá mi carnalito, vamos a agarrar así cosas al azar, ¿no? Agarrar aquí así, tiki, 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 tiki. Ahí está. Entonces, la habilidad inherente, digamos, que tiene, la que siempre está, es que puedes escuchar los latidos de los contrarios en un radio, creo que de 75 metros, una cosa así. Entonces, puedes como detectar en dónde carambas están acá tus compadritos. El otro, que es la Q, digamos, la habilidad básica, lo que hace es lanzar como un túnel en el cual en ese túnel tú vas a poder detectar a tus enemigos. Entonces lanza este túnel, ahí está. Lo detecta, le hace 10 de daño y ahí ya lo puedes ver y aquí está mi carnalito. Tenga, vámonos, ¿no? Entonces, la ulti lo que va a hacer es generar un campo como de nanobots y dentro de ese campo todos los que tú detectes vas a poder verlos y vas a poder saber en dónde están. Entonces lo lanzas, se genera esta como domo y entonces aquí ya puedes ver aquí a estos carnalitos, ¿no? Y esa barrita morada dice cuánto le queda. Vámonos. ¿Qué está pasando? Listo. Entonces, está bien, la verdad. Lo han estado usando mucho también en arenas, sobre todo. Y, pero me parece un poco que a lo mejor algún otro tipo de habilidad pueden haber metido en lugar de otro detector, ¿no? Ya tenemos a Bloodhound y a Crypto, entonces, pues, es un poco repetitivo, pero está bien, está bien. No hay tantas skins como suele ser a principio de temporada. Pero poco a poco van a poder sacar más, ¿no? El pase de batalla, obviamente, trae ya una skincita dorada para mi carnalito, el Seer, y la van a poder estar utilizando. Entonces, básicamente es el poder detectar a los enemigos. O si tú estás allá y de repente lo lanzas por acá. Ahí está. Ah, mira. Listo. Ahí está este carnal, ¿no? Y otra vez vamos a ir por una cosa de estas para hacer un fast reload. Vamos a usarlo para que puedan ver otra vez la ulti. Y básicamente, pues ahí está, ¿no? Entonces lanzas la ulti, ahí está. Pum, ah, mira, aquí está. Ya los puedes detectar. Igual tus compañeros pues ya los pueden detectar, ¿no? Entonces sí dura un ratito este. Entonces pues está bien, ¿no? Dura más que la de Bloodhound. Y bueno, Crypto pues es el dron que necesita derribar el contrario, ¿no? Entonces es diferente, pero interesante. Una alternativa para los que les gusta este tipo de personaje. Pero más o menos. Ahora, vámonos con las armas que vamos a tener disponibles en esta temporada número 10. Tenemos en lo que son los rifles de Sniper, la Sentinel, el Charge Rifle y el Longbow DMR. Obviamente la Triple Take todavía no la tenemos, según yo. Tenemos la G7 Scout, la R99, la R301, la P2020 y la R45 en pistolas de munición ligera. Aquí tenemos esta arma, el Rampage, que la verdad está interesante, pero a lo mejor no tan buena para todos. Lo que hace es como disparar una ráfaga, pero lenta. Para algunas ocasiones tal vez sirva, para otras creo que va a ser un poco inútil. Pero entonces, pues bastante bien. Y a esta lo que pueden hacer es equiparle una termita, una granada, y entonces con esa granada pues ya acelera la velocidad, ahí está, ¿no? Entonces ya se vuelve pues más chidito. No es por siempre, dura solo un cierto, ahí está, ya regresó, solo dura cierto tiempo, ¿no? Tenemos la 30-30, tenemos la Wingman, regresa la Prowler Burst,
la Hemlock y la Flatline. Mala noticia para muchos de nosotros, la Spitfire se va únicamente a los kits de drop. Devotion, la Bolt, Havoc y la L-Star. Y por último, acá están las, bueno, está la Crabber, la Triple Take, Alternator y Spitfire. Estas son las cuatro que van a estar únicamente en Supply Drop, ¿no? La Crabber, que pues ya todos o la mayoría de ustedes conocen, ¿no? Que es la Super Mamaleonchkin Snipero, ¿no? Que no hay otra como la Crabber. Luego la Triple Take, que también ya muchos de ustedes conocen. Toma. La Alternator, que esta en particular a mí también me gustaba. Habrá que ver ahora en qué queda. Y una de mis armas favoritas del juego, la Spitfire, que bueno, esta temporada pues no la vamos a tener disponible. Esto aplica tanto para Val Royale como para Arenas. Entonces en ninguna de las dos va a estar disponible la Spitfire. Y en escopetas, la Mastiff, la Eva, la Peacekeeper y la Mozambique. Entonces son las armas y el nuevo personaje disponible para esta nueva temporada. Mira qué chulado hubiera sido con la Spitfire. Hombre. Está bien. Ahí detectó a los dos. Listo, pues también ya vamos a subir el video del pase de batalla para que lo puedan ver si están interesados en ver qué carambas trae ahora el pase de batalla de esta temporada número 10. Está interesante, pero creo que a muchos de ustedes no les va a gustar del todo. Entonces nos vemos en el siguiente video. Si todavía no le han dado suscribir, aquí abajo le pueden dar y también darle like, sus comentarios y también meterse a los streams con nosotros miércoles, martes y jueves, que hacemos gaming para que se puedan meter a jugar un par de partiditas, manquear un rato y que las risas nunca falten. Nos vemos en el siguiente video. Vámonos.